señoras y señores, ha llegado hasta este mundo un gladiador que lo ha demostrado todo y que hoy viene por una victoria ante todo este público de Triple Manía. Este es el nuevo mundo de Venenoide. ¿Puede existir tanto odio en un ser? Y como diría Shakespeare, what's in a name? ¿Todo por un nombre? Después de 10 años de ausencia, hoy está de regreso en Los Encordados. Fue obligado a regresar y por eso hoy va a salir con el brazo en alto. Defiende todas las causas positivas. ¡Aquí está Leyenda Americana! Llegado el amo y señor de Marvel Lucha Libre Edition. Hasta este cuadrilátero es un gladiador que está dispuesto a seguir con la racha de victorias, con ese paso avasallador a Triple Manía, al exadrilátero. Este es el arribo de Terror Púrpura. Señoras y señores, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo como referee de esta contienda, el Hijo del Tirantes. Triple Manía 28, el escenario de los grandes. Pues aquí está el arribo de este hombre, el Venenoide, en contra de un hombre que está teniendo su debut, Hugo, como lo es el Aracno. Un estilo diferente. Vamos a ver si puede descifrar Venenoide esta rareza de estilo. Dos hombres que entrenaron juntos, dos hombres que se están viendo en este encordado. Y ahí está la forma como se está presentando este Aracno, su primera contienda arriba de este exadrilátero. ¿Y de qué manera se está presentando en Triple Manía? Bueno, ya veo la palanca. Ahí está Venenoide atacando muy bien el giro de Aracno. Pero mira esto, qué presión bonita. La presión a la muñeca. Presionando ahí con todo. Ahora, lo que está tratando de hacer este gladiador, que hoy es una incógnita como lo es Aracno. Vaya que se ha preparado con su padre, pero también se ha preparado con Leyenda Americana. El derribe. ¡Vaya impacto! ¡Qué tacle! ¡Acaba de conseguir Aracno! Y mucho se habla que ese fue parte de lo que inició esta venganza, que ese nombre no quería que fuera al hijo, quería que fuera para él. Y de inmediato a seguir, sí. Allá va sobre las cuerdas, regresa para el otro lado y ahora lo elude de buena forma consiguiendo desde las cuerdas. ¡Y vaya que ha aprendido bien! ¡Bonito! ¡Qué
tijeras las que ha conseguido, Aracno! ¿Cómo se frena? Y allá va para el otro costado. Lo decimos, no es la primera vez que se ven estos dos. Rechaza, lo manda a las cuerdas, en todo lo alto. ¡Miren esto! ¡Vaya tijeras y va! Directamente contra la lona. Y las patadas que está consiguiendo Aracno. ¡Dale, que no soy yo! Y ahora, dejado para su mentor, después de 10 años, está de vuelta. ¡Buenas patadas que está consiguiendo la leyenda americana! Y ese giro, una patada casi a la nuca. ¡Y ahí está! ¡Impacto de cara contra la lona! ¡Destroza cara! Oye, parece que 10 años no fue nada. ¡No ha perdido el toque! Este mentor importantísimo ya lo envía sobre las cuerdas y va al relevo para que ahora ingrese el poderoso Terror Púrpura. Una reputación media dictadora, si se puede decir así también. El hombre que lo quiere manejar todo. El hombre que todo quiere que se haga como él quiere, como él diga. Él es el que maneja esta liga de lucha libre sobre las cuerdas. Buena derivada la que está consiguiendo y para allá va otra vez. Eludiendo con velocidad, con potencia. Y el regreso no logró frenarlo de buena forma. Mira qué musculatura. Y cómo lo carga, como si no pesara nada, leyenda americana. Se le escapa. Viene el giro. Fuerza contra agilidad, se puede decir. Brinca la tablita. Se plancha. Allá va otra vez sobre las cuerdas. Logra frenarse de buena manera. ¡Bonito! La patada. El giro completo que está consiguiendo Terror Púrpura. A la carga. Aquí tiene que tener cuidado. Leyenda americana, porque un fallo como ahora le puede costar la contienda. Sobre las cuerdas, como lo levanta, quedando ahí en pie de guerra. Y la patada que consiguió de la nada la sacó leyenda americana. Impresionado, no lo noto nervioso. Y ese golpe fue prohibido. Uy, después con ese antebrazazo, como si quisiera arrancarle la cabeza. Así que de esta forma, Terror Púrpura, solamente una derrota que ha tenido en su carrera. Pero esa derrota lo marcó. No ha podido borrarla de su mente. Y esa derrota es contra el hombre que lo está viendo, Hugo. Contra la leyenda americana. El suplex en todo lo alto. ¡Suplex bandera! Un suplex bandera impresionante. ¡Dos! ¡Y por poquito! Es que ¿quién puede con ese poder, Hugo? Que está mostrando arriba del cuadrilátero Terror Púrpura. Y 10 años, hay que ver cómo funciona el tanque de oxígeno. Especialmente contra este tremendo Terror Púrpura que tiene tanta fuerza. Impacto de mano derecha. Y lo regresa otra vez directo sobre la esquina. Y va para el otro lado. ¡Dispara! ¡Oh! Y ahora la patada que está teniendo sobre el pecho. ¿Vale, el regreso por parte de leyenda americana? Lo tiene en todo lo alto. Se le escapa. No sé cómo lo logró. ¡Hay relevo! ¡Entra Aracno! Aquí están estos dos hombres. ¡Buena derribada! ¡Los reflejos que tienen! Uy. ¡Doble patada! ¿Discípulo y mentor? ¡Uy! ¡Cómo se suman para dejar sobre la lona, Terror Púrpura! ¡Sí, sí! ¡La cuenta del árbitro! ¡Dos, dos! ¿Te imaginas que este joven, en su primera contienda, se hubiera llevado la victoria en contra de este hombre de Terror Púrpura? ¿Y te imaginas que también para su mentor, después de 10 años, estar fuera, venir y salir por la puerta ancha? ¡Oh, lo levanta como si no pesara brutal. Nada! ¡Es que esos músculos! ¡Miren esto! ¡Levantamiento militar en todo lo alto! ¡Lo tiene! ¡Oh! ¡Lo entierra contra el lona de poder! ¡Qué castigo el que se ha llevado a Aracno! Ha quedado en malas condiciones y ahora Venenoide está buscando también el apoyo. Lo que quiere es terminar de una vez por todas con Aracno. ¡Hay relevo! Esta dupla, esta pareja, esta mancuerna, luce poderosa, porque uno es malo y el otro tiene un corazón negro y ahí está. Esa máscara le pertenece. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Esa máscara la quería Venenoide y ya se la quiere romper. Y mucho se habla que fue esa razón por la cual lastimó también al papá de Aracno. No pudo regresar a la lucha libre profesional. Aracno Senior, si podemos decirle así. Pero ahí está Venenoide. Y lo que quiere es todo lo que tenga que ver con Aracno. Y también con leyenda americana lo quiere terminar. Y si lastimó al papá de Aracno, ¿qué nos dice Rompequijadas? Que no quiere hacer lo mismo esta noche con el hijo. Reilete y lo toma en todo lo alto. Miren esto. Buscando la rendición con esta quebradora. ¡Presiona! ¡Oh! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Quebrada! ¡Lo partió en dos! ¡Lo partió en dos! ¡Ese es el mundo! ¡Esa es la locura que tiene! Venenoide arriba de este encordado. Aracno ha quedado en muy malas condiciones. Y si estaba en malas condiciones Aracno, ¡peligro! Entra ese hombre de los músculos increíbles. ¡Terror! ¡Terror Púrpura ha entrado! ¡Bienvenido a la lucha libre, Aracno! ¡Wow! ¡Mira!
Por poco lo rompen dos en el esquinero. Peligro, peligro para Aragno. Si no, lo manda fuera de México después de ese impacto directo sobre el poste. Oye, en este momento, el papá de Aragno está viendo en este momento esto. ¿Qué pasará por la mente del papá de Aragno? Como los pisotones directos sobre la espalda y cuidado con lo que vaya a hacer. ¡Peligro! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Lo ha desducado su presa alemán! ¡Qué caída la que tuvo en el conteo! ¡Dos! ¡Y por poquito! ¡Oye, pero todavía se puede levantar de esta manera! ¡El impacto para este joven! ¡Todavía tiene energía para tratar de regresar! Leyenda americana le pide que regrese a la esquina. ¡Su primera lucha! ¡Su primera lucha, compadre! ¡Oye, ahora lo levanta como si no pesara nada! ¡Aprieta! ¡Un abrazo de oso! ¡Y parece que lo quiere terminar de una vez por todas! ¡Ese abrazo del oso! ¡Que lo quiere dejar en otro mundo en ese instante, Terror Púrpura! ¡Aprieta! 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 ¡Cómo lo presiona! ¡No hay respuesta! ¡El hijo del tirante trata de hacer algo, pero no hay respuesta de Aragno! ¡Oh! ¡Reaccionó! ¡Todavía! ¡Todavía le queda! ¡Oye, jovencito! Es su primera lucha y está contra un ser malvado con una fortaleza increíble. Choque de cabezas, pero esto no va a detener a Terror Púrpura. ¡Logra frenarlo! ¿Cómo se lo quita? ¡Con esa agilidad! ¡Y ahora! ¡Se quitó del camino también a Venenoide! ¡Preciosa la patada! ¡Escalerita al cielo! ¡Buscaba la plancha para hacer la quita en el último momento! ¡Lo tiene! ¡Terror Púrpura lo va a mandar a volar! ¡Pero ahí están los reflejos que tiene Aragno! ¡Y miren eso! ¡Qué patada a la cabeza tiene que llegar con Leyenda Americana! Entró en como en una atmósfera diferente en el giro para colocar la patada tan cerca y tan lejos. ¡Sí, sí! ¡Hay relevo! ¡Está ingresando Leyenda Americana! ¡Buen impacto! Wow. ¡Volado sobre Terror Púrpura! Y ahora lo invierte, lo lleva para el otro costado, sobre las cuerdas, consigue el giro. ¡Vaya velocidad! ¡Tornado DDT que impactó en la cabeza de Terror Púrpura! ¡Ha picado muy bien! ¡Oye, 10 años! ¡Y ha regresado muy bien! ¡Y ahora se levanta contra la lona! ¡Giro! ¡Destroza cara! ¡Lo colocó en seco! ¡Qué impacto! ¡Y están levantando así! ¡A Venenoide! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Leyenda Americana! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y va por otra más! ¡Este gladiador técnico! ¡Este gladiador que ahora está siendo impactado en ¡aguas! El rostro! ¡A la tercera cuerda! ¡Oh, lo frena! ¡La garra directa sobre el rostro! ¡Lo llevaron sobre las cuerdas! ¡Buen rebote! ¡Oye! ¡Un corta diamantes! ¡Corta diamantes! ¡Corta diamantes o paralizadora! ¡Pero el castigo fue duro! ¡Oh! ¡Topetazo! ¡Entre ¡topetazo! Primera y segunda cuerda, Hugo! Oye, y Venenoide sintió el impacto. Mientras tanto, miren eso. ¡Leyenda Americana! ¡Lo tiene alto! ¡Lo entierra! Y cuidado porque ahí está Aragno desde las alturas, desde la tercera. ¡Plancha Zapito! ¡Oh, plancha al estilo de la araña! ¡Ya lo tiene! ¡Uno, dos! ¡No! Es que la fuerza, la musculatura salvó a Terror Púrpura. Cualquier otro mortal hubiera perdido ahí. Logró levantarse, pero el amo y señor de la lucha libre ha logrado levantarse. ¿Y de qué manera? Y cuidado con lo que puede hacer, porque se encaran nuevamente Terror Púrpura y Leyenda Americana. ¡Fuego, fuego! ¡Shushi, llama a los bomberos! Como si lo quisiera terminar de una vez por todas. Y la respuesta va con ese golpe sobre el rostro. ¡Cambiando metralla! ¡Tú me das, yo te doy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Fua! Otro golpe sobre el rostro y ahora el rodillazo directo sobre la boca del estómago. ¡Viene el bloqueo! ¿Cómo logró romper? ¡Oh! Es que si no es con un brazo, con el otro tiene la misma cantidad de fuerza, Hugo. ¡Brutal! ¡Un lazo que por poco le tumba la cabeza! Y ahí está la mirada de Terror Púrpura que está sobre su objetivo para terminarlo. ¡Se va de largo! ¡Nadie en casa! Pero al estilo inglés. El uppercut. ¡Inglés! ¡Viene! ¡Lo atrapó en el aire! ¡Atrapó el cuerpo de Terror Púrpura! ¡Gira! ¡Suplex! ¡Bonito! ¡Qué fortaleza para impactarlo sobre la lona! Y ahí está Leyenda Americana tratando de sacar esta fortaleza. Buscaba el golpe de derecha, pero ¿cómo logra frenarlo? Se perdió el puño en la mano. En la mano de Terror Púrpura. Y va por el segundo, pero ¿cómo lo frena ahora con ese cabezazo sobre el pecho? Pero la respuesta también es sólida de Terror Púrpura. Viene, busca distancia, falla. Leyenda Americana conecta. ¡Viene! ¡Ahí está! ¡A las costillas! ¡Luego gira! ¡La patada conecta! ¡No sabe lo que le ha caído encima, Terror Púrpura! ¡Oh, falta!
¡No lo vio el referee! ¡Foul! ¡Faulearon a Leyenda Americana! ¡Es que Terror Púrpura es un malvado! Y ahora es Venenoide el que se lanza con todo. Eso sí, impacto, dos cortitos directos sobre la cabeza. Pero buena respuesta la que está teniendo Aracno. ¡Dale, que no soy yo! Invierte el impulso sobre las cuerdas. ¡Qué agilidad la que tiene Aracno! ¡Lo dispara! ¡Oh! ¡Spanish Fly directo sobre la lona! ¡La cochinilla que aparece! ¡Aracno viene! ¡Pero es bloqueado en pleno vuelo! ¡Lo lleva a la esquina! ¡Patada sobre el rostro! ¡Buena respuesta! ¡Aracno está sobre la segunda! ¡Lo atrapó en el aire! ¡Oh, no! ¡Lo toma con esta vertical! ¡Y creo que lo que quiere es terminar de una vez por todas! ¡Lo enterró! ¡Lo enterró! ¡Como si fuera un martinete! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Parece que el mal triunfó sobre el bien! ¡Sigue la racha de victorias! ¡Y ahí está Venenoide que no va a frenar! ¿Qué es esto? ¡Qué maldad! ¡Este muchacho recién debutaba! ¡Aracno recién debutaba! ¿Te imaginas en su casa el papá de Aracno? ¿Lo que estará pensando? ¡Le quiere hacer lo mismo que a él! ¡Lo quiere lastimar también, Aracno! ¡Los rudos son los ganadores y para afuera, Leyenda Americana! ¡Oh, no! ¡Lo tiró desde todo lo alto! Una victoria sucia, Hugo. Y una victoria como nos tiene acostumbrados. Terror Púrpura arriba del cuadrilátero con esta alianza con Venenoide. ¿Qué más se puede esperar? ¡Peligro! 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 ¡El mal ha vencido al bien! ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Oye. ¿Qué está pasando? Esto no se queda así. Esto apenas comienza. Hay más cosas en este mundo, Hugo. Parece que una tempestad se aproxima. ¡Wow! Lo hemos visto nosotros. ¡Una amenaza directa! La victoria que se han llevado hoy, esta unión de Terror Púrpura y de Venenoide venciendo en el debut a Aracno y después de regresar 10 años después a Leyenda Americana y además con esta sorpresa y todo lo que ha pasado hasta el final, Hugo. Esto me sorprende porque no solamente vimos la maldad de los rudos, sino que vimos a Venenoide como que quería repetir lo que le hizo al papá de Aracno, lo quería hacer en el hijo. En su primera lucha, lo quería retirar, mandarlo a un hospital. Y luego aparece aquí en la arena, en el mero corazón de México, en la ciudad de México, esta luchadora de momento amenaza. Que esto solamente es el comienzo. Esto es lo que ha sido la presentación de Marvel Lucha Libre Edition en Triple Manía. ¡Qué quebradora le metían a Aracno! ¿Cómo se mueve el cuerpo de Aracno y Venenoide que celebraba? Pero después, esta patada que dejaba en malas condiciones a Terror Púrpura. En su primera lucha lo hizo y lo hizo muy bien. Así el impacto hacia afuera del encordado y luego esta falta que no quiso ver el hijo del tirante. Se estaba distraído con Venenoide. Miren esto. ¿Y quién se va a levantar de esto, Hugo? Lo enterró con toda la mala fe del mundo. Le puso número a su casa. La cuenta de 2 y 3, 3, 3. El mal triunfaba sobre el bien. Pues así, de esta manera es como salía con el brazo en alto. Muchas gracias a todo el público que nos está acompañando hoy a través de todos los dispositivos, a través de esta señal que es Triple Manía 28. Vamos con nuestras compañeras que tienen una importante invitada.